Esta obra que os acabo de presentar, que me gusta mucho, me parece de las más bonitas de Bach, es un siciliano que es original para flauta y clavicémbalo. Y bueno, yo la escuché hace muchos años en la radio, me pareció una obra sublime y ya dije, esto tiene que ser maravilloso tocar en la guitarra. Luego descubrí la versión de Kempf, de Wilhelm Kempf, que fue uno de los grandes pianistas del siglo XX, alemán, que es el autor de la transcripción en la que me he basado para hacer el arreglo. Y dije, bueno, si se toca ya en piano y queda bien en un solo instrumento, tengo que probarlo en la guitarra. Empecé a intentar transcribirla, pero sin éxito. Me pareció muy difícil. Entonces tiré la toalla un poco y ahí la dejé. Pero bueno, recientemente estuve tocando en Japón, que ahí ya empezó el tema del coronavirus, y ya pues me quedé mucho tiempo encerrado en el hotel antes de mi concierto. Y escuché de nuevo la versión de Kempf por la noche y me transmitió mucha paz y dije, bueno, esta música es realmente maravillosa y ya se me quedó ahí un poco el gusanillo de nuevo de tocarla. Y cuando regresé a Europa y nos teníamos que quedar todos encerrados en casa, pues empecé a leer mucha música y de repente cayó en mis manos de nuevo la partitura de este arreglo de Bach. Y dije, bueno, esta ya es la mía, aquí lo intento ya y si no puede ser, pues ya lo dejo y tiro la toalla definitivamente. Pero no, me salió bien y empecé a transcribirla. Y ha sido una música que me ha ido acompañando durante el confinamiento. Y realmente si le pudiera poner música a esta etapa que nos ha tocado vivir, pues realmente sería esta para mí. Así que, bueno, estoy muy contento. Este ritmo de siciliana, que es un ritmo típico del barroco, de melodías claras, armonía sencilla, carácter pastoril, suelen ser en tonalidades menores, pero es que no solamente actuó en el barroco, también en el clasicismo Mozart lo usó en su concierto número 23, en su segundo movimiento, o Gabriel Fauré, también para los guitarristas el concierto de Mauro Giuliani, opus 30, el segundo movimiento es un siciliano, o también incluso en música de cine, el Padrino, el vals del Padrino es un ritmo de siciliano también. Así que, bueno, una música que me parece sublime, que me transmite muchísima paz y que espero que os dé un poco de ánimo y esperanza para que todos podamos volver a encontrarnos en persona. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.